Los seres de las estrellas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y gracias por estar aquí en este nuevo programa. El día de hoy vamos a comentar acerca de los estudios de las tesis que se están haciendo en diferentes universidades a nivel mundial, como es la Universidad de Harvard, la Universidad de Montana, donde están sacando a la luz que efectivamente estamos siendo visitados y viven aquí en este planeta Tierra y conviven con nosotros los extraterrestres, los aliens, como curiosamente le llaman a esos seres de las estrellas, nuestros maestros, los seres de las estrellas. El día de hoy vamos a compartirles lo que el ser humano piensa acerca de los seres que ya han vuelto a rebautizar como los criptoterrestres, que viven por debajo del subsuelo terrestre, ya sea entre montañas, abajo de los mares, en fin, en diferentes puntos sobre la Tierra, especialmente aquí en México, como compartimos, en ese volcán que existe aquí en México, que es el Popocatépetl, que hay seres intraterrenos o que hoy en día les llaman criptoterrestres y que es una realidad que ya está saliendo a la luz de estas grandes instituciones de estudios superiores en este planeta Tierra, que dicen que ya hay varios puntos aquí en la Tierra donde estamos siendo visitados y que viven entre nosotros los seres de las estrellas, nuestros maestros de las estrellas. Efectivamente, siempre nos han indicado que no estamos solos, que nunca hemos estado solos y que ellos nos han acompañado en este andar, en este planeta Tierra, y que naturalmente se mueven en otras dimensiones, y que el día de hoy vamos a escuchar lo que el ser humano está dándose cuenta de la existencia de los seres de las estrellas en este planeta Tierra. Al igual de insólito que es esta información, escúcheme bien, científicos de Harvard y de la Universidad Tecnológica de Montana en Estados Unidos aseguran que el volcán Popocatépetl en México es un portal de naves extraterrestres. La investigación señala que esa montaña funciona como una entrada intergaláctica entre dos ubicaciones en el tiempo y espacio. También aseguran que podría existir una civilización tecnológica avanzada, oculta en la Tierra en bases subterráneas o marinas profundas. Incluso dicen que estos seres a los que llaman criptoterrestres están caminando entre nosotros, haciéndose pasar por humanos. Cambiamos de tema. ¿Crecen los ovnis? Otra vez. Sí. ¿Vas a lo mismo? Sí. No. Es que, a ver. Creo en el dinero que se hace con los ovnis, que es mucho. ¿Crees que hay extraterrestres entre la humanidad? Yo creo que sí. Yo creo que hay algunos. Ya me has dicho tus teorías. Sí, sí. Tengo algunos que sí son reptilianos, ¿no? Exacto. Ahora, científicos de Harvard están planteando, científicos de Harvard, no son cualquier, les pagan mucho dinero que por hacer. Es reptiliano y se le está acabando la pila. No lo sé. A ver, recientemente científicos de Harvard plantearon la teoría de que esto es posible, lo más descabellado o por más descabellado que parezca, va a aparecer en un nuevo artículo de investigación en donde estos expertos estiman que hay gente, ellos le llaman criptoterrestre. ¿Por qué criptoterrestre? Es decir, que viven ocultos en la Tierra, en lugares inexplorados por la humanidad. Ok. Significa que hay una, o significaría que hay una especie avanzada que se esconde en ciertas partes del planeta. Esto va a aparecer en la revista Philosophy and Cosmology este mes, en el que participaron, como te digo, varios científicos que han estudiado de cerca el fenómeno OVNI. Este grupo de expertos citan múltiples regiones de la Tierra como candidatas valiosas para investigar. Una de ellas, tú lo sabes, se encuentra en México, que es el volcán Popocatépetl, ¿no? Los expertos de Harvard plantean la posibilidad de que el Popo sea en efecto una base u hogar de seres de otro planeta y que lleven ahí mucho tiempo, pues lo cual explicaría los avistamientos que han sido registrados en las inmediaciones del cráter del volcán desde hace tiempo. Dice mi querido Jorge Luis Surkov que es un portal. ¿Ves? O sea,
expertos de Harvard Yo, ¿sabes qué? Voy a ser también experto periodista, voy a hacer una investigación para encontrar a los hombres de negro que deben de estar vigilando los que están en el Popocatépetl. Mira, además del Popo, citan otras regiones. La región del Triángulo de Alaska, que es un área remota y escasamente poblada entre las ciudades de Anchorage, Juneau y Utqiagvik. Este lugar ha sido la zona cero de más de 20,000 desapariciones inexplicables desde la década de 1970 y también registra múltiples avistamientos de ovnis. Y otra es una enorme estructura de piedra sumergida descubierta por un buzo frente a la costa de Yonaguni-jima, en Japón, que de acuerdo con geólogos marinos podrían ser los restos de una pirámide de 5,000 años de antigüedad de la Atlántida nipona. Entonces, a mí lo que me sorprende es que son pues científicos de Harvard, que en verdad les deben de pagar una muy buena lana por hacer esto. Yo no voy a decir usted, nada. Usted que me está escuchando tiene la mejor opinión. Soy yo el que me equivoco. La teoría de la existencia de los seres de las estrellas, de los extraterrestres, la teoría, la tesis de estas universidades que han hecho estos trabajos tal vez de investigación gracias a la real manifestación de los seres de las estrellas, a esos ovnis, a esos objetos voladores no identificados que se llamaba anteriormente y que han vuelto a bautizar hoy en día por los FAVIs, fenómenos aéreos no identificados. Gracias hoy en día como una realidad a esa muestra de su presencia sobre la Tierra, los seres de las estrellas se manifiestan para que el ser humano se dé cuenta que es una realidad de que existen seres de otros mundos y que están aquí. Y como les platicábamos el día de hoy, gracias a esos trabajos, a esas teorías, a esas tesis de las universidades, piensan que se encuentran bases aquí en México, como en el Popocatépetl, en el mar de Japón, en Alaska o tal vez en la Luna. Y efectivamente, nuestros maestros tienen bases por muchos puntos sobre la Tierra y que se manejan y se mueven en otras dimensiones y que efectivamente el ser humano hoy en día ya no anda tan perdido de que existen seres de otros mundos, los seres de las estrellas y que están aquí con todo su esplendor y simplemente vienen a ayudar al ser humano. Vamos a seguir conociendo lo que el ser humano está tratando de descubrir hoy en día sin saber que los seres de las estrellas se han manifestado a lo largo de toda la historia bélica del ser humano en este planeta Tierra. Eran cuatro, uno de ellos con un solo ojo, pero muy bispirindo, abarcaba mucho. Siempre abierto el ojo. Total que 64 años después nos venimos a enterar que sí, que Piporro tenía razón. Y que en México sí hay extraterrestres. ¿Quién vive? Gente de Oro de Pleito. ¿Quién anda ahí? ¿Quién eres tú, man? Según un estudio realizado por la prestigiadísima Universidad de Harvard, existen posibilidades de que bases extraterrestres hayan elegido a nuestro país como su hogar y que algunas de ellas inclusive se encuentren ubicadas en el volcán Popocatépetl. La teoría de los investigadores parece una vacilada, o bien meras ideas que se les presentaron en alguno de esos momentos virtuosos, a los que el cerebro solo accede tras el empujoncito de una que otra sustancia mágica. La tesis se basa en los avistamientos de fenómenos aéreos no identificados, los antes llamados ovnis, y cuenta que los visitantes interestelares pueden vivir en bases subterráneas ubicadas en la Luna, o bien estar bien cómodos departiendo acá entre nosotros, igualito que los de Men in Black. Los creadores de esta teoría piden que se tome con seriedad y apertura mental, que no se la agarren de guasa. Inclusive aseguran que además del Popo, también podría haber extraterrestres viviendo en Alaska y en la costa japonesa. Lo curioso es que no mencionen California, donde ya todos sabemos que vivió E.T. I'll be right here.
La difusión de la teoría impulsada por estudiosos de Harvard y la Universidad de Montana ha obtenido un buen grado de atención. Habrá que ver en qué termina el numerito, porque al menos al día de hoy no hay una sola prueba nítida y comprobable de que los marcianos o cualquier otro extraterrestre haya llegado ya. Los marcianos llegaron ya. Los científicos que hoy en día están sacando sus tesis, están sacando sus teorías acerca de esos seres criptoterrestres, como han bautizado hoy en día, pero que nos da mucha alegría que efectivamente se estén dando cuenta el ser humano y sobre todo los científicos que existen seres de mucha inteligencia, de mucha evolución, de mucha tecnología, de otros mundos que están aquí y que es posible que pudieran llegar aquí. Nuestros maestros, los seres de las estrellas, como siempre les hemos compartido en este espacio, nunca hemos estado solos. Ellos siempre han tratado de compartir con la humanidad ciertos conocimientos para el desarrollo, para el avance espiritual, para el avance tecnológico, para el avance mental del ser humano en este tiempo. Porque el ser humano se ha vuelto muy destructor de su mundo. Ellos están aquí para ayudar a cuidar el camino evolutivo, ayudar a cuidar este planeta Tierra que se nos dio como un hogar, se nos prestó como el hogar donde podíamos habitarlo y así poder avanzar en este conocimiento, en esta gran escuela de la vida que es el universo. Nuestros maestros, los seres de las estrellas, simplemente no es que sean seres criptoterrestres que anden como topos abajo de los volcanes abajo de la tierra, o como sirenas, o como peces abajo de los mares. Nuestros maestros se mueven en otras dimensiones que ya muy pronto estaremos explicando de qué se trata esas dimensiones, que son como capas de luz y que sirven precisamente de protección para que ellos puedan trabajar sin que alteren al ser humano que vive en este mundo materia de tercera dimensión. Vamos a seguir escuchando y observando al ser humano, de lo que piensa, de los nuevos descubrimientos científicos acerca de los seres de otros mundos. Harvard sugiere que los extraterrestres podrían vivir entre nosotros disfrazados o en una base en el interior de la Luna. Un nuevo estudio de la Universidad de Harvard titulado Criptoterrestre ofrece una explicación terrenal oculta para fenómenos anómalos no identificados. Plantea la hipótesis de que los extraterrestres podrían estar viviendo entre nosotros, disfrazados de humanos o incluso ocultos en bases subterráneas y en la Luna. El estudio sugiere que los ovnis podrían ser naves espaciales que visitan a sus amigos extraterrestres en la Tierra, utilizando especialmente lugares críticos como lagos y volcanes como puntos de entrada y salida para estas sociedades ocultas. El estudio explora cuatro teorías principales sobre las civilizaciones ovni que podrían estar cerca de los humanos. Criptoterrestres humanos. Una antigua civilización humana muy avanzada, en su mayoría destruida hace mucho tiempo, posiblemente por una catástrofe que ha seguido existiendo de manera oculta. Criptoterrestres homínidos o terópodos. Una civilización no humana de un animal terrestre que evolucionó para vivir en sigilo, posiblemente descendientes de homínidos o dinosaurios inteligentes. Antiguos criptoterrestres, extraterrestres o extratemporales. Seres que podrían haber venido de otra parte del cosmos o del futuro humano y que se habrían escondido, quizá en la Luna. Y finalmente, criptoterrestres mágicos. Entidades que interactúan con el mundo de maneras más mágicas que las tecnologías, similares a las hadas, elfos o ninfas de las leyendas. Yo espero que esta propuesta de Harvard sea el inicio de investigaciones en ese sentido. Las pruebas así lo demuestran. Nosotros estamos convencidos que es verdad. Recordemos que en el 1996, la Universidad de Bergen de Noruega propuso que el volcán Popocatépetl era el centro magnético más potente en el planeta, al menos en ese momento. Y por tanto, un lugar
pues que podría ser indicado para abrir estos portales magnéticos. Le mostraremos las evidencias por medio de las cuales científicos de la Universidad de Harvard y de la Universidad Tecnológica de Montana en Canadá publicaron un estudio sobre los ovnis y sugiere que están viviendo entre nosotros desde hace siglos. El día 8 de junio del 2024, la Universidad de Harvard expone un estudio acerca de los fenómenos anómalos no identificados que los extraterrestres llevan viviendo entre nosotros desde hace siglos. Esto fue lo que explicó el Dr. Michael Paul Masters, PhD de la Universidad Tecnológica de Montana, con respecto a este estudio. El profesor de antropología biológica que dirigió este estudio, Michael Masters, se une ahora a nosotros. Está bien, profesor. ¿Ha visto uno de estos, cómo se llaman? ¿Criptoterrestres viviendo entre nosotros? No he visto ninguno personalmente, ¿no? Y de hecho, el estudio es un enfoque muy conservador para esta pregunta, ya que usted hizo un gran trabajo al resaltarla en su artículo de introducción. Este es un fenómeno real, y debemos tomarlo en serio y debemos comenzar a hacernos preguntas sobre qué son y quiénes son, de dónde vienen potencialmente, de cuándo vienen. E incluso podrían haberse establecido aquí en la Tierra en el pasado y vivir entre nosotros. ¿Dices que es un fenómeno real? ¿Cómo sabemos que es un fenómeno real? Quiero decir, si miras a través del tiempo y el espacio, estos han sido reportados durante milenios. E incluso si no quiere tomarlo al pie de la letra, mire los videos de cabinas, mire todos los informes de los oficiales de la policía militar, cuyo testimonio ciertamente podemos tomar en serio, porque están entrenados para identificar cosas que representan una amenaza. Y están capacitados para identificar cosas que son inexplicables. Y hay muchísimos casos en los que sí informan precisamente eso. Entonces, la diferencia es que todos vemos estas cosas o escuchamos que nos visitan, ¿verdad? Y la nave espacial o hay un avistamiento. Pero este estudio va un paso más allá. Está diciendo que viven entre nosotros, lo que significa que Gutfeld es un extraterrestre y simplemente está disfrazado de presentador de televisión por cable. Ciertamente es posible, y lo investigaría porque nunca se sabe. Pero deberíamos tomar en serio la cuestión de los ovnis. Lo que estamos tratando de hacer es ofrecer un enfoque científico fundamentado a algunas posibilidades sobre cuáles podrían ser. Así que sí, también ha habido otras propuestas. Yo personalmente he escrito 3 libros sobre si podrían ser futuros viajeros humanos en el tiempo que regresan para visitar su propio pasado. Y de la misma manera lo haría como antropólogo biológico si tuviera acceso a esa tecnología. Y esa es una de las posibilidades que también incluimos en este artículo. En el estudio se involucran naves y otros fenómenos, por ejemplo, esferas, que parecen entrar o salir de posibles puntos de acceso subterráneos, como los volcanes. El volcán Popocatépetl en el centro de México, por ejemplo, se considera un punto crítico para este tipo de observaciones con numerosos eventos de este tipo que han sido registrados en cámaras. En el último artículo se cita un observador que sugiere que el volcán funciona como un portal interdimensional, una puerta de entrada intergaláctica entre 2 lugares en el espacio-tiempo. Sin embargo, otras personas especulan que algunos ovnis podrían no solo ser atraídos a dichos lugares, por ejemplo como un portal o con fines tales como esconderse o recolectar energía, también podrían provenir de un sitio oculto, es decir, en un lugar subterráneo. De manera similar, hay informes de las también llamadas bases submarinas en áreas notables por informes de avistamientos de objetos debajo de mantos de agua, en el océano y algunos lagos. Los reportes explican la entrada y salida de estas anomalías. Pero, ¿y si estos hipotéticos seres extraterrestres hubieran visitado ya en el pasado nuestro planeta, quedándose ocultos entre los terrícolas en bases secretas o bien en la Luna? Es una opción muy remota, por no decir imposible, pero que ha sido planteada recientemente por 3 científicos del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica de Montana y del Programa de Desarrollo Humano de Harvard, Tim Lomas, Brendan Case y Michael P. Masters. Bajo el título La hipótesis criptoterrestre, un caso a favor de la apertura científica a una explicación terrenal oculta para un fenómeno anómalo no identificado, en inglés, The Cryptoterrestrial Hypothesis, a case for scientific openness to a concealed earthly explanation for unidentified anomalous phenomena. Los expertos plantean en su artículo, a falta de revisión por pares, que los avistamientos de ovnis, rebautizados por la NASA como FANIS, fenómenos anómalos no identificados, podría ser obra de criptoterrestres.
El estudio fue publicado el día 8 de junio y es retirado el día 13 de los medios públicos por razones que desconocemos hasta ahora por la propia Universidad de Harvard, y hace referencia a lo que este equipo de investigación ha venido mostrando durante 3 décadas, que en el volcán Popocatépetl existe un portal dimensional. Esto es comprobable gracias a una gran cantidad de evidencias que muestran cómo estos objetos entran y salen del cráter, y en otras ocasiones aparecen y desaparecen justo cerca del volcán, el cual de forma constante continúa en actividad. A mayor incremento de erupciones, mayor la cantidad de avistamientos en este peligroso sitio de México, el Popocatépetl. Y así es como el ser humano en este tiempo, en estos tiempos que estamos viviendo de muchos cambios, la verdad es que nos da mucha alegría es que el ser humano se esté dando cuenta de que efectivamente no estamos solos y nunca lo hemos estado. El ser humano en este tiempo, a través de estos estudios, de estas teorías, por estas grandes universidades, dicen que efectivamente hemos estado siendo visitados por los extraterrestres y que han vivido aquí durante mucho tiempo los seres de otros mundos. Nuestros maestros, los seres de las estrellas, nos han enseñado que naturalmente ellos están y han estado aquí durante toda la historia de la humanidad. Han transmitido mensajes, han estado acompañando al ser humano, lo han estado tratando de guiar, pero recuerden que los seres de otros mundos no pueden intervenir en el camino evolutivo que existe en el universo. Los seres de las estrellas nos han enseñado lo que ellos pueden hacer a través de puertas y de túneles dimensionales. Naturalmente ellos pueden viajar, y la prueba más hermosa son esas naves que se ven efectivamente en los volcanes, que se ven en todas partes del mundo, una muestra de su presencia sobre la Tierra en este tiempo muy clara, donde naturalmente ellos manejan las dimensiones, como les decía, ellos manejan las puertas dimensionales, y que esas puertas las pueden abrir ellos en cualquier punto sobre la Tierra, la forma que tienen ellos de viajar y de trasladarse en el universo a través de túneles de luz, porque han aprendido a desarrollar una tecnología inimaginable por el ser humano de esta Tierra, que naturalmente pensamos que viven ahí, que tienen bases y que tal vez son portales dimensionales, pero que vienen a visitarlos y que están aquí sus familiares. Imagínense todo lo que el ser humano se imagina, y naturalmente que nuestros maestros de las estrellas nos han enseñado que efectivamente tienen bases en diferentes puntos de la Tierra, que simplemente están cuidando, que simplemente controlan los volcanes, que simplemente están tratando de ayudar al ser humano de esta Tierra. Los seres de las estrellas que siempre han estado con nosotros, y como les decía, nos da mucho gusto que el ser humano esté despertando de ese egoísmo, el saber y pensar que es el único ser pensante del universo, sin saber que existen seres de mucha evolución, de mucha tecnología, de mucha inteligencia en el universo, y que nosotros somos como unos niños de kindergarten que apenas estamos aprendiendo a gatear, a caminar en este vasto universo. Gracias a todos por estar aquí en este espacio. Me da mucha alegría estar con todos ustedes y seguir transmitiendo estos mensajes a la humanidad de los seres de las estrellas. Gracias a todos, y como siempre les saluda y les agradece su compañero y amigo René Martínez, que les dice muchísimas gracias. Gracias por todo, gracias por estar aquí, y nos vemos muy pronto. Thank you.
los seres de las estrellas.